Matías de Rioja. ¿Cómo estás, Mati? Bien, acá en Cipolletti, en mi ciudad, con la presentación del libro y contento en este contexto tan difícil, bueno, poder haber viajado y al margen del libro poder también ver a mi familia, a mis amigos, así que contento. Bueno, obviamente hay mucho para hablar, para que nos cuentes. Primero que nada, La pausa del mundo. Este es el libro que estás presentando acá, bueno, obviamente en Cipolletti, el próximo viernes. El viernes a las 21 horas en el Centro Cultural de Cipolletti, ese hermoso centro cultural que no conocía, que conocí recién en este viaje y quedé asombrado. Lo conocía por fotos nada más, es imponente, así que estoy muy feliz de cuando el libro, bueno, se fue dilatando, porque el libro tendría que haber salido a mitad del año pasado, bueno, después de la pandemia se postergó todo. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de presentarlo, yo hablé con la editorial y dije que lo primero que lo quería presentar era en Cipolletti, y bueno, eso logramos, y este viernes a las 21 horas, acá en el CCC, presento La pausa del mundo, que es mi tercer libro, y a la vez es el primero, digamos así, a gran escala. ¿Cómo se diría a gran escala? Y digamos, los otros dos libros fueron de manera independiente, digamos, a objetivos, a través de Duncan y después El ojo del mármol, otra editorial especializada en poesía de Buenos Aires, pero esta es la primera donde hay una editorial, contrato, bueno, marketing, toda esta cuestión, y también la necesidad de, bueno, distribución en las librerías de todo el país, al exterior y demás, y también como, bueno, hay un poco de esa sensación de, bueno, a ver ahora qué pasa, digo, una cosa cuando yo producía mis libros y los vendí y demás, y otra cosa cuando ya hay una expectativa también más de tinte comercial, si se quiere, cuando sé. Entonces estoy en esa situación también, como salir a jugar, viste, a una cancha más grande y ver cómo me va. Tal cual, ¿eh? Bueno, obviamente muchas felicitaciones con esto porque es un gran paso, me imagino, para vos. Y esto que contabas, acostumbrado a lo independiente, pero ahora en otro, de alguna manera, en otra etapa, ¿no? Y esto es más que felicidad, sobre todo en una época donde tú, creo que el título de tu libro lo describe muy bien, ¿no? La pausa del mundo. No sé si tiene que ver con esto o no, pero contanos de qué se trata. Sí, La pausa del mundo se trata de esta experiencia que hemos vivido el año pasado y que estamos atravesando lamentablemente todavía este año, pero también tiene textos anteriores a la pandemia, digamos, el texto de mis dos primeros libros, una selección de esos textos, más una parte toda inédita, que son textos que escribí en cuarentena, digamos, en esa experiencia tan excepcional, difícil, extraña, que fue el año pasado la cuarentena, y que lamentablemente todavía seguimos atravesando. Bueno, hay textos que son nuevos, y La pausa del mundo es uno de esos textos que le termina dando título al libro, porque hablando con la editorial me parecía que un poco sintetizaba el espíritu del libro desde dos lugares. Uno, la poesía como un lugar de pausa, como un lugar de detención, donde uno, bueno, puede salir un poco de la locura cotidiana y detenerse. La poesía tiene eso, ¿no? Como acceder a otro nivel que no es el cotidiano, pero a la vez también en un contexto donde todo se paró y todo quedó detenido por un virus que nos dejó a todos entre asustados, enojados, extraños. Bueno, un poco desde esos dos lugares, digo, por eso digo, hay textos anteriores que no tienen que ver con la pandemia, y cito una última parte, que son textos escritos en cuarentena. Bien, para vos, digamos, ¿representó esto, la pausa del mundo? O sea, vos lo pudiste canalizar a través de estos poemas y todo después lo que derivó en este libro. Sí, en realidad fue... Te iba a preguntar, ¿cómo? Bien, ¿qué representó para vos en la pandemia y todo lo que se vivió? La pandemia fue una experiencia, es una experiencia extraña. Mi definición, aparte, soy psicólogo, entonces la primera que me viene es la de extrañamiento, en esto de no poder terminar de dar cuenta qué es lo que está pasando. No, esto cuando lo real se impone, dice Lacan, es muy difícil terminar de definir qué es lo que está pasando, sobre todo porque también asistimos a un bombardeo sistemático de los medios de comunicación, la infodemia y todo esto. Entonces es muy difícil terminar de traducir este fenómeno que todavía estamos atravesando y que yo creo que nos va a llevar mucho tiempo y allá lejos en el tiempo poder entender qué fue lo que vivimos. En esa situación tan extraña, uno convive con un montón de estados de ánimo, que fue desde la tristeza al enojo, a cierta tranquilidad por momentos, cuando uno lograba como decir, bueno, esto es así, va a ser así un tiempo largo. Cuando uno tiene el privilegio de saber que, bueno, no, puede tener su fuente de trabajo y conservarla, porque no es lo mismo la situación de una persona que pudo conservar su trabajo de aquel que tuvo que cerrar sus puertas y no tenía
forma de sostener su ingreso. En eso también soy muy consciente de que fui privilegiado. En ese contexto yo me senté a escribir. No fue algo buscado, fue algo espontáneo. Mucha gente no pudo hacerlo. Y yo salí una cosa media catártica de escribir muchos textos seguidos, que no es tan común. Digamos, cuando escribo hay momentos de mucha escritura y momentos que pueden pasar meses que casi no escribo. Pero en pandemia me pasó, y esos textos muchos tuvieron algún buen rebote, digamos, circularon bastante. La misma editora me dijo, che, esto está buenísimo, esto tiene que estar en el libro. Y bueno, terminó tomando cuerpo, como tomando cuerpo de todo el libro. Lo que iba a ser una partecita termina como un poco, que es la parte final del libro. Bueno, hablando de todo esto que estamos atravesando, intentando poner en palabras algo que no terminamos de poder poner en palabras. Y me parece que desde ese ejercicio también la poesía nos da una mano. Justamente, eso está muy bueno lo que decís, porque nos cuesta mucho poner en palabras, ¿no? Como que nos cuesta, si bien, ¿qué crees que es lo que más cuesta, digamos, a la hora de poder clasificar las emociones que atravesamos? Digo, vos también analizando esto desde la psicología. Sí, yo creo que hay como varias lecturas, hay muchas causas y se puede leer desde un montón de lugares. Yo sí, estrictamente psicológico, lo que siento es, primero, que ahora en este momento puntual, de la segunda ola y demás, está funcionando mucho la negación y la proyección. Es decir, hay un nivel de negación muy grande, de que, lógico también, es defensivo esto, no lo estoy acusando a nadie. Digo, hay tal cansancio y tal fastidio que hay una especie de negación inconsciente y además proyección, es decir, la culpa es de, ¿no? La culpa es de, digamos, como buscar a algún enemigo que es el culpable de que yo no pueda hacer lo que hacía siempre. Como difícil asumir la responsabilidad que también nos compete, digo, porque si la responsabilidad civil, actuar en un nivel un poquito más elevado, yo creo que muchas de las cuestiones que estamos atravesando y saturaciones de hospitales que estamos viviendo no estarían pasando. Pero no es un fenómeno argentino, es un fenómeno global, está pasando todo el mundo y es una respuesta que está dando la humanidad ante esta detención y esta inaudita para el siglo XXI. Entonces yo digo, hemos como pasado por todos los estados de ánimo, del enojo, a la tristeza, a la apatía, a cierta aceptación, hay como que son como los ciclos del duelo, y hasta volver a empezar, el enojo, la tristeza, y es una cosa que es esta sensación de, bueno, ¿cuándo termina esto, no? Como, ¿cuánto tiempo más? Y la verdad que, una de las frases de las tantas que andan, me gusta, me dice, nosotros estamos cansados, pero el virus no. Entonces, che, nos queda un rato más, sigámonos cuidando, yo soy muy pesado, aparte di muchos años en salud pública, trabajo en salud, sigamos cuidando, no, esto no terminó, todavía podemos prevenir que esto sea más dañino de lo que ya fue y sigue siendo. Entonces digo, entiendo el fastidio y el enojo y el cansancio que tenemos muchos y muchas, pero también apelo a una cuestión más ética, decir, bueno, sigamos cuidándonos, por favor, no bajemos los brazos porque el daño va a ser enorme, está siendo enorme, pero podemos minimizarlo un poco. Muy bien, bueno, excelente lo que estás diciendo y lo que estás promoviendo. Contanos un poco de la presentación de este viernes, un adelanto apenas, ¿cómo se va a desarrollar? En la presentación yo, desde que publiqué mi primer libro en el 2014 en el viejo Centro Cultural de Cipolletti, lo hice con muchos amigos músicos. No me, la presentación del libro por lo general son medio aburridas, sino que me voy a sentar yo solito a leer mis textos, nunca me sentí cómodo con ese lugar. Y entre tantos amigos músicos, tengo un par muy talentosos. Uno de ellos es Javier Andrada, con el que voy a estar el viernes, un músico cipolleño a quien admiro mucho, y que sus canciones a la vez conversan con muchos de mis textos. Entonces hay como una especie de comunión, hay una conversación, digo yo. Y entonces veníamos ensayando el año pasado por Zoom para armar un espectáculo con sus canciones y mis textos. Y cuando surgió la posibilidad de presentarlo acá, le dije, Javi, acompáñame, hagamos una muestrita, un pedacito de eso que queremos hacer en algún momento ya cuando la pandemia esté. Y así que bueno, van a hacer sus canciones con mis textos, conversando de diferentes situaciones que atravesamos en pandemia, pero también exceden a la pandemia, digamos. Así que bueno, es un espectáculo de 50 minutos de música y poesía que creo que va a estar bueno. Muy bueno, bien ahí, entonces compartiendo esto, creo que además lo van a transmitir, me parece. No estoy segura, pero creo que sí. Sí, hay una posibilidad de transmitirlo por streaming, así que veremos. Yo estoy como esto, me parece un montón lo que están haciendo, el gesto de cultura, lo quiero agradecer porque no solo me ofrecieron el centro cultural, sino también, bueno, toda esta serie del streaming y los medios de comunicación y todo que han puesto a mi disposición. Y nada, no dejo de caer de que estar haciendo esto acá, para mí es hermoso. Bueno, sé que escribiste novelas y también tu afición por el tema de los poemas.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿O es un contexto? ¿Son etapas? ¿Cómo es? Me gusta escribir y me gusta leer. Digamos, la escritura llega como una consecuencia de que siempre me gustó leer. Y lo que tiene la poesía que es más inorgánica, es decir, hay algún disparador, una imagen, una situación, una coyuntura que por ahí dispara un texto. La novela implica más oficios, es más larga, es más trabajo, es sentarse y es como llegar a una maratón, ¿no? La otra, un poema son 100 metros y una novela es un maratón. Y para mí escribir novela era un desafío también porque era algo que nunca había hecho. Yo soy muy lector de novela, de narrativa, muy poco de poesía, por lo cual yo quería también escribir aquello que me gusta leer. Y bueno, ya escribí dos novelas que están ahí, digamos, por salir también, una especie de libro de poesía. Bueno, no quiero hablar de tiempos porque todo se ha pospuesto por la pandemia, pero la idea es que después de este libro de poemas salga la primera novela, que se llama Se espantan los peces, que transcurre también acá en el escenario del Alto Valle. Qué bueno, porque siempre estás manteniendo las raíces, tus pagos, por más de que estás radicado en Buenos Aires. Sí, porque es, digamos, uno cuando escribe toma de todo, ¿no? Y es imposible no tomar lo biográfico. Si bien uno escribe ficción, digamos, lo biográfico lo atraviesa. Y el límite entre la realidad y la ficción es bastante difuso. Incluso si yo te invito a hacer un ejercicio de recordar alguna experiencia que podamos haber atravesado juntos, lo vamos a contar los dos de diferente manera. Bueno, a la hora de escribir pasa algo similar. Yo puedo tomar alguna experiencia, algún contexto de acá, algún recuerdo, alguna anécdota y transformarla un poco, meterle un poquito de sal, de hipérbole, y bueno, y ahí empezó, con esa una historia pequeña empezó la novela, y después se fue haciendo más larga y empezó, bueno, ya se fue para otro lado. Pero digo, sí, no puedo no remitir a Cipolletti, al río, al Imay, a ciertos contextos que me son tan importantes. Bien, para aquellos que estén viendo la nota y que quieran conseguir tus libros, o sea, lo de cuando ya sacaste de manera independiente, ahora con la editorial, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo qué? Perdón, no entendí. ¿Cómo podemos hacer, digamos, para seguirte, contactarte, obtener tus libros? Bueno, el libro ya está, sale la semana que viene a la venta en todas las librerías del país, a través de la editorial es Hojas del Sur, también desde el sitio de Hojas del Sur se puede comprar, por Mercado Libre se puede comprar también, La Pausa del Mundo lo buscan en el Mercado Libre y ya se puede encargar, va a estar en las librerías de Cipolletti, Neuquén, de Roca, del Alto Valle, pero además va a estar en las grandes cadenas de librerías del país. Y después, si me quieren leer, yo tengo en Instagram y en Facebook, Matías de Rioja, ahí voy subiendo algunos textos o fragmentos de textos, y ahí me pueden encontrar para ver qué. ¿De qué va lo que hago? Bueno, Matías, te esperamos de vuelta, o sea que ojalá que puedas venir más seguido, obviamente con todo lo que está aconteciendo no sabemos, pero esperemos que puedas volver pronto y seguir deleitándonos con tus textos. Sí, que en realidad es yo, si no hubiera esto que estamos pasando, mi idea es siempre venir cada 45 días, 2 meses, visitar a mi familia y bueno, ojalá que cuando esto termine, de hecho el último poema se llama Cuando todo esto termine, que encierra el libro, ojalá que en los meses de septiembre, octubre ya pueda venir más seguido y hacer más presentaciones. Bueno, te esperamos con muchas ansias. Muchas gracias. Un Muchas abrazo grande. gracias. Éxitos A para vos. la presentación del viernes. Ojalá, muchas gracias.